One night a woman fell in, from a boat into the ocean. No one saw her fall. The, way, the waves were rough. Soon she glue, grew glue tight. Then something bumped against her. A shark, she thought, oh no. It was not a shark, it was a dolphin. Grint grint grin, grintly it pushed her towards the shore. Water shallow water. At last the she cre, 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 cleared up glared up. Claire Este es mi hijo Alejandro. Cuando estaba en el primer grado lo cambiamos a una escuela privada cerca de la casa. Le hicieron exámenes de lectura y matemáticas y nos sorprendió saber que estaba atrasado en lectura. Con el deseo de ayudarlo a ponerse al corriente, empezó a tomar clases de regularización en la escuela y en privado. Desafortunadamente, al final del año seguía atrasado. Así es que por recomendación de la maestra y la directora lo hicimos que repitiera el primer grado. Siempre me arrepentiré de haber aceptado esta idea, ya que hasta la fecha sufre las consecuencias de haber repetido el año. A la mitad del segundo grado, mi suegra nos sugirió que le hicieran un examen para saber si tenía dislexia. Lo hicimos y el resultado fue que sí, Ale tiene dislexia. Fuimos a la escuela y hablamos con la directora y su maestra para informarles el diagnóstico y la necesidad de proporcionarle ayuda para su aprendizaje, a lo que tuvimos una respuesta positiva. Durante esta junta, recuerdo que le pregunté a la directora la mejor manera de decirle a Ale que tiene dislexia, y ella respondió que a ella no le gustaba usar la palabra de, y que clasificar a los niños no es algo muy bueno. Pensé que esta respuesta era extraña ya que aquí hay un niño que tiene problemas de aprendizaje y él sabe que los tiene. Así que pensé que era mejor decirle y ayudarle a entender qué es dislexia y cómo le afecta. Desde que Ale sabe que tiene dislexia, ha ganado confianza en sí mismo y con la ayuda de una maestra especializada en la escuela y un especialista en dislexia, Ale puede leer mejor cada día. Aprender qué es dislexia y aceptarlo ha mejorado en grande nuestras vidas. Dislexia es una discapacidad neurológica que afecta la capacidad de un niño o una persona para aprender el lenguaje escrito. Es hereditario y, generalmente, cuando el padre o la madre tienen dislexia, uno de los hijos también la tiene. Algunas veces, aunque la madre o el padre no la tienen, pero conversando con ellos, hablan de que existe un tío o una tía o una persona dentro de la familia que tuvo problemas similares cuando estaba aprendiendo a leer y escribir. Es algo impredecible y el niño o niña parecen muy listos porque los niños con dislexia son muy capaces. Y en muchos casos la gran habilidad de entendimiento puede ir en su contra ya que están compensando mucho. Y la gente no se da cuenta de que en realidad estos niños tienen muchos problemas de aprendizaje. Probablemente hacen un trabajo aceptable, pero es muy posible que se espere que hagan mucho mejor. Quiero decir un trabajo excelente y deberían de ser alumnos distinguidos, pero generalmente no tienen la oportunidad porque no hay los métodos correctos para saber qué es lo que les pasa. Uh, before Kendall was diagnosed with uh, a dyslexia, she was antes que Kendall fuera diagnosticada con dislexia, ella se sentía muy frustrada. Yo asumía que ella era necia. Todo era muy difícil cuando llegaba la hora de leer, porque la maestra me decía que yo necesitaba ayudarla más y más. Pero yo sentía que le estaba ayudando lo suficiente para que aprendiera a leer. Pero simplemente ella no podía pronunciar las palabras o seguir la historia. No podía leer. Early on in lo in Logan's school career. Cuando Logan empezó a ir a la escuela, es decir, desde el kinder, notamos que tenía problemas. Tenía dificultad para aprender las letras, los números, para retener la información. Cuando hablábamos con los maestros, casi siempre nos decían que Ed no podía leer al nivel escolar en que estaba, que tenía dificultad para deletrear. También recibíamos reportes acerca de su conducta, ya que tenía dificultades y a veces ese daba por vencido. Y cuando ya no hay nada que hacer en la clase porque uno no entiende lo que está leyendo, un alumno de segundo o tercer grado puede tener problemas de conducta. Jessica estaba en el tercer grado cuando empezamos a tener problemas con la tarea. Todo estaba bien con ella hasta ese momento. De repente, ella empezó a sentirse frustrada casi inmediatamente. Se pasaba horas con cosas simples que traía a la casa y había muchas lágrimas, muchos desvelos y muchos berrinches. Poco a poco empezamos a ver que no tenía confianza en sí misma. Su autoestima iba bajando totalmente. Empezó a sentirse que era tonta y no quería ir a la escuela. Fue un tiempo muy difícil. Um, I noticed that Lauren was having Empecé a notar que Lauren tenía dificultades entre el kinder y el primer grado. En realidad, al final del año escolar de kinder, la maestra nos dijo: "Yo creo que Lauren necesita más ayuda para leer. No entiende muchos de los conceptos. Tiene dificultades para descifrar palabras. Reconoce una palabra y diez segundos después no la puede repetir". Fue en ese momento que me percaté que había problemas. Antes que Cole fuera diagnosticado con dislexia, hacer la tarea era un tiempo muy difícil para todos, para nosotros y para él, porque no sabíamos cuáles eran sus problemas, no lo entendíamos. Sus maestros nos decían que era flojo, que no quería hacer su tarea, y eso era lo que yo pensaba, cuando en realidad no lo podía entender, por eso es que era frustrante. Como madre, yo pensaba que él podía tener mejores calificaciones, porque creía lo que los maestros me decían, que era flojo. Era muy frustrante y recuerdo que él empezaba a llorar y yo empezaba a llorar. La situación era simplemente horrible. Fue un tiempo muy desagradable para todos nosotros. El primer año escolar fue casi como kinder, colorear, jugar con juguetes y todo eso. Me acuerdo que me sentaba a la mesa en el salón de clase, en donde la maestra tenía todo arreglado y podíamos entretenernos con los juguetes y otras cosas, pero teníamos que terminar las tareas, los trabajos de la clase. Y me sentaba ahí tratando de figurar lo que era, pero no podía, no entendía. Trataba de conocer estas palabras porque para ese entonces no sabía leer. Así es que cuando pasé al segundo año, era como que solo estaba ahí viendo el libro con todas estas palabras y suponiendo que sabía lo que significaban. Pero como de hecho no lo sabía, me reprobaron. El resto es más o menos borroso, pero de alguna manera me di cuenta que no podía aprender más y que había llegado hasta donde podía llegar. Así es que aprendí a estar callado. Traté de hacerme invisible hasta donde era posible. Lo que quiero decir es que no quería llamar la atención de ninguna manera. Yo sabía que los otros niños estaban aprendiendo, pero yo no. Así es que empecé a dibujar para no sentirme solo, como parte de los muebles. Podía hacer algo mientras estaba ahí sentado. Yo sabía que había un problema, pero parecía que a nadie alrededor se daba cuenta de ello. Mi mamá trató de ayudarme dentro de mis circunstancias, porque ella sabía que algo no estaba bien. Y recuerdo que ella me compraba cosas como papeles y lápices, y me sentaba y trataba de trabajar conmigo con todo esto, pero no mi papá. Él solo me culpaba, dijo que yo era un estúpido y tonto, y que nunca podría hacer nada, porque él estaba de acuerdo con los maestros. Él hizo las cosas más difíciles de lo que podrían haber sido, y empeoró todas las cosas para mí. Aún ahora estoy sufriendo las consecuencias. Estoy pagando un precio muy alto porque me da pena de todo. Porque a los 49 años no tengo educación escolar. No estudié la preparatoria. No fui a la universidad. La escuela terminó para mí en el segundo grado. A mi manera de ver, todo terminó ahí. Para ser totalmente honesto, pienso que cuando yo no pude, alguien debería de haber hecho algo. Uh, school for me was not easy. Para mí la escuela no fue fácil. Tuve diferentes niveles de fracaso. También tuve diferentes niveles de éxito, especialmente en los años de la primaria en donde tuve maestros que me veían como un flojo, que no me esforzaba y otros que me veían como que algún día lo entenderá. En la preparatoria definitivamente fui un estudiante con calificaciones de C. En la única materia en que saqué una A fue en educación física, pero me sentí muy contento aunque fue mi única. A. Como me gustaba historia, pude pasar con mejores grados, pero inglés, matemáticas y otras materias eran muy difíciles para mí. Cuando tomé por primera vez el examen ACT, el cual se requiere para entrar a la universidad, creo que solo saqué 13, lo que no es la mejor calificación. Pero de alguna manera y con los recursos de la preparatoria Pude tomar de nuevo el examen ACT y esta vez obtuve 19. En esa ocasión me leyeron el examen y no me tomaron tiempo. Todavía recuerdo el momento en que fui a hablar con mi consejero en la preparatoria, cuando uno empieza a buscar las universidades a las cuales uno quisiera ir. Y él me dijo que debería dejar de pensar en ir a la universidad y que empezara a buscar una escuela técnica, ya que era probablemente el único camino que podía terminar. Al salir de ahí, <laughs> um, salí diciéndome, bueno, puedes aceptar la situación o puedes cambiarla. Y de la manera que la puedes cambiar no es dándote por vencido. Es decir, es muy fácil tirar la toalla y decir, soy tonto, soy estúpido, esta es tu parte en la vida. Pero yo sabía que no era tonto. Yo sabía que no era estúpido, yo tenía valores, tenía mucho que ofrecer. Yo era muy sociable, muy creativo, no tenía ningún problema en hablar en público, yo sabía que ese era el camino a seguir. Así es que fui a la universidad. Yo sabía que tenía que ir a una universidad que no fuera muy grande. Si hubiera ido a la universidad muy grande, me hubiese perdido. Fui a la Universidad Bradley. La cantidad de alumnos en el salón de clase era pequeña. Solo había como 4.000 alumnos en toda la universidad. Las clases eran instruidas por los profesores y no por los asistentes. El promedio de los alumnos en una clase era de 25 a 30 alumnos. Era casi como ir a la preparatoria, pero con más independencia. Yo conocía a mis profesores y les pedía ayuda y ellos me la daban. Eso fue para mí muy especial. Y entonces tomé la filosofía con la que ahora hago bromas con mis hijos. Les digo que la calificación C les da títulos, porque esa calificación era la que podía obtener. De vez en cuando sacaba una B, pero al final de cuentas me titulé y estoy muy contento por ello. Algunos de los mitos comunes acerca de la dislexia están dentro de las preguntas y características comunes de la dislexia. Por ejemplo, Mucha gente piensa que las personas con dislexia ven las cosas al revés, cuando en realidad es un mito. Ellos no ven las cosas al revés. La verdad es que es un problema neurológico en el cerebro. Otro mito es que la dislexia es rara, pero en realidad no es así. Una de cada cinco personas tiene dislexia y la mayoría no es diagnosticada durante su vida y por tanto tiene muchos conflictos. Some of the algunos de los mitos es que es un problema de la vista, pero no es así. No se puede corregir con lentes de colores. No puede ser corregido por ninguna terapia para la vista. Si la terapia para la vista lo corrige, entonces no es dislexia. Hay otro concepto erróneo común que la dislexia es un problema del oído o un problema de proceso de audición, que es diferente que el procesamiento fonológico. Otra cosa que la gente cree es que una persona con dislexia no puede leer una persona con dislexia puede leer hasta cierto punto pero cerca del tercer grado sino antes encuentra problemas en el desarrollo de la lectura otro mito que la gente cree es que un disléxico nunca podrá leer bien en realidad una persona con dislexia puede ser un excelente lector un gran deletreador un magnífico escritor si se le proporcionan los medios necesarios um, often times I am told... algunas veces me dicen es solo como un término viejo no tiene ningún significado. Hace poco, un padre que le llevó a la directora los resultados de su hijo que tiene dislexia le dijo, eso no existe, no hay tal cosa llamada dislexia. Con algunos de los comentarios e historias que los padres cuentan, uno no sabe si reír o llorar acerca de ellos, porque simplemente no tienen sentido. Podemos tener un padre que nos dice, mi hijo está en tercer grado y no puede leer. La maestra me dice que lo que pasa es que mi hijo no trata lo suficiente o a lo mejor es que es un poco lento en el aprendizaje y lo va a superar. Hablé con un padre de un distrito escolar rico que me dijo que cuando su hijo estaba en primero, el maestro o probablemente una persona en la administración le dijo que no todos los niños son inteligentes y que alguien tiene que ordenar las cajas en Walmart. ¿Cómo puedes decirle eso a un niño en primer grado? ¿Cómo puedes clasificarlo tan bajo a tan corta edad? Si yo pudiera hacer algo por los niños o individuos con dislexia, sería el desencajar ese insidioso mito de que los niños que no pueden aprender a leer son tontos o estúpidos o que no trabajan lo suficiente. Lo que quiero que todos entiendan es que hay lectura y hay inteligencia. Y el circuito de lectura está para juntar todas estas partes en la inteligencia de un niño. La inteligencia de un niño no se muestra porque pueda aprender a leer o no. Es una asunción que comparte mucha gente y hace que los niños que no pueden aprender a leer se sientan estúpidos. Tenemos un gran problema de educación en América. El problema en el que muchos de nosotros estamos trabajando afecta desde 2.5 hasta 10 millones de niños que están en la escuela. No tenemos la libertad de nombrarla cuando estamos trabajando con los niños. Y es dislexia. Pero pienso que la importancia de dar una clasificación está en el contexto que se le dé. Clasificar a alguien no siempre es bueno ni malo pero puede ser una discapacidad si le dices a un niño que la dislexia es una letanía de deficiencias o una lista de cosas en la cual él no es bueno. No tiene que ser de esta manera. Nosotros los adultos tenemos el deber de cambiar la percepción para que la gente entienda los talentos que acompañan a la dislexia, entiendan aquellos que la tienen y entiendan la manera de cómo funciona su cerebro. Es un paquete de fortalezas y unas áreas de retos. Sin embargo, para el sistema escolar Clasificar a un niño es algunas veces un alivio para el niño. Y eso es verdad si se trata de un problema de salud, o un problema de aprendizaje, o un problema de salud que va más allá de un problema mental. La gente debe entender y debe darse cuenta de que esto no es acerca de ellos, que por lo que están pasando puede ser un desafío y no un defecto de carácter. Sé que a la gente no le gusta mencionar la palabra dislexia. Los administradores, maestros y tal vez hasta los mismos papás no quieren reconocer que existe o no quieren decir la palabra o hablar de ello. Lo único que puedo decir desde el punto de vista como padre es que nuestro hijo se dio contra la pared. Emocionalmente estábamos atemorizados por él, estaba cerrándose en todos los niveles, se sentía tan frustrado, tan... Poca cosa y e incapaz. Pero la palabra dislexia cambió todo para él. Le dio la razón del por qué tenía problemas, tanto que quiso hacer su último reporte y presentación del quinto grado acerca de la dislexia. Lo presentó enfrente de la clase, se sintió con la autoridad de demostrar y decir: Esto es por lo que tengo tantos problemas y existe una palabra para nombrarlo. Hay una razón: no soy estúpido, no soy flojo trabajó mucho, probablemente mucho más de lo que ustedes tienen que hacerlo, por una calificación mucho menor que las suyas. Pero esta es la razón. Esta palabra le dio un propósito, un sentido, y en realidad cambió todo para él. Podemos mencionar a otras personas, profesionales, inventores, presidentes, muchas personas en puestos importantes que también tienen dislexia. Esto le ayudó a creer en sí mismo otra vez. Como decir, yo también puedo hacerlo, puedo sobresalir en otras cosas y puedo tener éxito. Personalmente, creo que al principio, cuando Cole fue diagnosticado, se sentía avergonzado de tener dislexia. Siempre se preguntaba: ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa todo? No fue hasta que un día me senté con él y le sugerí que su maestro particular fuera a su salón a platicar con los alumnos y les explicara lo que es dislexia. Porque en la escuela, le hacían burla porque no tiene un impedimento físico que pueden ver. Desde entonces, Cosa se siente más orgulloso de sí mismo, de que tiene dislexia y ya no siente que es una maldición para él. La mayoría de las escuelas públicas tienen leyes comunes para los exámenes de lectura con tres variantes que son examen de comprensión, examen de vocabulario y un examen de sílabas. Y eso es todo. Algunas también tienen examen de fluidez. Entonces las escuelas toman los resultados de todos los exámenes, los promedian y entonces te dan los resultados. Bueno, te dicen lo que los promedios dicen y en qué parte de la escala promedio está tu hijo. Pero tú necesitas saber más que eso para poder tener una idea del nivel en que está tu hijo. Necesitas saber hasta qué nivel puede leer, si está bien en el nivel de sílabas o en el nivel de comprensión o a qué nivel está dentro del vocabulario. Pero estos detalles de evaluación no se pueden saber en una evaluación de una escuela pública. Cuando un padre piensa que su hijo tiene dislexia y empieza a buscar a una persona que lo examine para determinar si es verdad o no, necesita estar seguro que la persona que busca es una persona que está calificada para examinar a su hijo de dislexia. Que esta persona tenga un claro entendimiento de lo que es dislexia. Necesita preguntar qué tipo de exámenes van a usar. Hay una lista de exámenes que son aceptados en la comunidad de dislexia que tiene la habilidad de determinar si la persona tiene dislexia o no. También debe creer que dislexia es real y que puede usar este término en sus reportes, que les den esos largos y detallados reportes que muestran los resultados y cómo afectan sus diagnósticos. También debe tener el nivel académico que lo califica para ello. For who are just... Para los padres que tienen hijos que recientemente han sido diagnosticados con dislexia, la información puede ser muy alarmante. Bueno, creo que es alarmante porque no entienden lo que es y no tienen la suficiente información. Pienso que es importante que respiren profundo y se propongan investigar, que lean libros que tienen buena información. Dislexia. No es una sentencia de muerte y entre más información tengan se van a sentir mejor y lo mejor de todo es que con la información que obtengan van a poder ayudar a su hijo a lograr la meta de aprender a leer. Creo que el padre que se asusta y prefiere cerrar los ojos y no busca la información que necesita no puede ayudar y defender a su hijo por lo que el hijo va a tener muchos problemas para aprender a leer. Pero nosotros no queremos que eso pase. Queremos que el niño aprenda a leer y se convierta en la persona que quiere ser. Como maestra especializada, me he dado cuenta a primera vista del impacto que podemos tener en un niño. Cuando empezamos, están emocionalmente desorientados. Tienen muy poca confianza en sí mismos. Después de la intervención adecuada y mucho trabajo, se convierten en estudiantes exitosos. Su confianza crece y llegan hasta el punto de disfrutar realmente la lectura. Durante el verano pasado, después de que Logan tuvo clases especializadas por casi un año y medio, Logan leyó dos novelas, lo que no es su costumbre. Entraba a su cuarto y lo encontraba leyendo, lo que fue asombroso. Hemos podido notar aún en las calificaciones de los exámenes normales que llegaron a la casa este verano, lo mucho que ha mejorado en comparación con los del año pasado. Así es que puedo ver que ha mejorado al deletrear, puedo ver su escritura. Aún tiene problemas para escribir sus ideas. Aún necesitamos usar otras estrategias para ayudarle con eso, pero definitivamente hemos visto su progreso, sobre todo con su autoestima, sentir que puede y que es capaz. Ha sido muy agradable ver su progreso. Desde el momento que fue diagnosticada y hasta ahora que han pasado casi dos años, mi hija ha tenido un cambio fenomenal. A mediados del año escolar, aceptó la oportunidad de participar en un concurso de deletear y lo hizo muy bien. Su habilidad en matemáticas ha crecido enormemente y ahora lee y quiere leer. Cuando regresa a casa ya no dice, odio leer, no quiero leer nunca. Ahora me pide que ordene libros para ella, libros que son interesantes para ella, libros de capítulos. Esto ha sido un paso muy grande para nosotros, porque ella quiere saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, en el siguiente libro. Ella está contenta de leer, contenta de ir a la escuela. Y eso es para nosotros un gusto verla. Classroom Accommodations. Las facilidades en el salón de clases son esenciales para los estudiantes con dislexia. Facilidades en el salón son cosas que los maestros hacen para prevenir dos cosas. Una es prevenir humillar al alumno accidentalmente. ¿Cómo se humilla a un alumno con dislexia? Revelando accidentalmente sus debilidades frente a sus amigos. Así es que no debe pedirle que lea en voz alta dentro de la clase, pedirles que participe en los concursos de deletreo, pedirles que vengan al pizarrón y escriban las respuestas de las tareas, en donde todos verán sus problemas para la ortografía y la escritura. Pero, hay otro tipos de ayuda que los maestros deben de proporcionar para que el alumno pueda llevar el mismo currículum que los otros alumnos y puedan probar su conocimiento, aunque no puedan leer, escribir o deletrear al nivel de la clase. Por ejemplo, el alumno necesita aprender el libro de texto, pero no puede leerlo. Entonces, déjalo que escuche el libro a través de un audio. El alumno sabe las respuestas a las preguntas, pero no puede escribir las respuestas correctamente. Entonces, déjalo que haga un examen oral. Si tiene que escribir las respuestas o los reportes, califícalos de acuerdo al contenido y ignora las faltas de ortografía. Cosas simples y fáciles que no cuestan dinero y que no requieren que cambien el currículum. Lo que necesitan es la capacidad del maestro de saber que esas ayudas son necesarias para no hacer que se sienta defraudado. Una intervención a tiempo en el salón de clase, si es posible aún antes de que llegue al salón de clase, puede hacer una gran diferencia en los resultados. Mientras más pronto, mejor porque su cerebro es más flexible cuando son más jóvenes. Cuanto más pronto mejor porque ellos y usted pueden acortar el ciclo de fracaso que trae cicatrices para toda la vida. Los niños necesitan toda clase de apoyo, que les aumente su autoestima, porque la mayor parte del tiempo dentro del salón de clase reciben mensajes negativos de ellos mismos. Si sí, hay métodos que se pueden utilizar para reforzar sus habilidades, que lleven a cabo cosas que les gusta hacer, la reacción positiva de sus familiares o las actividades, todo eso es muy importante porque alimentan su autoestima y ellos necesitan tener esa sensación saludable que les ayuda a luchar durante todas las horas dentro de la escuela. A pesar de las áreas de dificultad, las personas con dislexia tienen muchos talentos, habilidades personales. Pueden ser maravillosos maestros, políticos, motivadores y líderes en la comunidad. Pueden tener habilidades visuales admirables, lo que les ayuda a ser artistas increíbles, escultores, productores de películas, estilistas o arquitectos. Las personas con dislexia pueden llegar a ser atletas magníficos, basados en su intuición y habilidades disciplinarias. Y debido a la lógica de manos a la obra y su manera de aprender y pensar, también pueden sobresalir en áreas científicas como medicina, ingeniería y computación. Ellos no tienen miedo de tomar riesgos, lo que es una gran cualidad. Puede que te sientas frustrado si eres el padre de un niño de 8 años que se cuelga de los árboles o hace cosas que parecen impulsivas, pero es una gran cualidad cuando tienes problemas con algunas cosas, pero te levantas y dices, este día voy a tratar de una manera diferente. Se estima que hay un 35% de empresarios con dislexia. Un empresario es una persona que toma riesgos, ¿verdad? Es alguien que ve las cosas de una manera diferente. Hablamos de una persona que piensa fuera de lo común, quien ve las cosas de una manera totalmente diferente y sale con ideas que nadie había tenido antes, porque esto es parte de sus habilidades y talentos. Creo que es muy importante alimentar el potencial si tienes un hijo con dislexia. Creo que pasan la mayor parte de sus primeras experiencias escolares en lo que se siente como fracasos. Pero como padres y personas que los conocemos más a fondo, sabemos que hay mucho más que eso y es probable que necesiten estar convencidos de ello durante esos años. Así es que vamos a felicitarlos y vamos a darles muchas oportunidades de sentir y experimentar lo que se siente triunfar, porque para muchos de nuestros hijos puede ser algo que va a durar toda la vida y les ayudará a superar los momentos difíciles. Llegar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia probablemente es el resultado de que a través de toda mi vida he tenido a alguien ayudándome y guiándome constantemente. Por ejemplo, cuando era niña no me fue muy bien en la escuela. Ahora sé el por qué. Porque tengo dislexia. Pero las personas me animaban diciéndome lo estás haciendo bien, estás bien. Para mi mamá y mi papá nunca fue realmente importante que sacara A, ah, saque C, pero sí se preocuparon porque fuera una niña feliz. Haz lo que quieras hacer y lo hice. Fui maestra de gimnasia en el Distrito de Parques en Chicago y tuve mucho éxito. Estuve a cargo de diferentes programas para cientos de niños y campamentos. En 1968 fundé las Olimpiadas Especiales con gran éxito. Me casé y mi esposo me alentó para ir a la escuela de Derecho. Me dijo: Tú sabes todo acerca de los niños con incapacidades. Puedes usar ese conocimiento para ayudarlos. Le contesté: Pero, escuela de leyes, tú sabes que apenas puedo leer, no puedo deletrear. Él contestó: Te voy a ayudar. Y lo hice y tuve éxito. Mis calificaciones fueron de C, solo tuve una o dos As en toda la carrera, pero tuve la persona que me alentó con lo que sí podía hacer. Necesitamos ser muy cuidadosos de no ser enemigos con las personas que necesitamos que tomen parte para cambiar la educación en este país. Mi hermana es maestra en Wyoming, mi cuñada es maestra de educación especial en Pittsburgh, Pensilvania. Durante la cena de acción de gracias me metería en problemas si hablara mal de los maestros. ¿Han escuchado la frase ejército poderoso? Creo que necesitamos hacer un cambio y decir maestros poderosos. Y si tú vas a ser un maestro poderoso, tienes que aceptar la idea de que trabajamos en un sistema educativo muy grande, el cual no siempre premia los esfuerzos que haces. Tienes que encontrar la forma, como lo hacen muchos maestros, y a los cuales admiro por ello, para proveer tu propio reconocimiento y recordarte a ti mismo, que estás ahí por los niños y que tienes que tomar algunos riesgos. No es fácil y en muchas ocasiones el sistema no te lo reconoce, pero es recompensado por lo que a los maestros más les interesa, que son los resultados con los niños. Nada de esto es fácil. No quiero sonar drástico ni tampoco lo estoy haciendo solo para pasar la noche de acción de gracias de una manera agradable con mi hermana y mi cuñada. Sinceramente creo en esto. Admiro muchísimo la labor de los maestros pero sabemos que aún los maestros tienen que ser parte de este cambio. Debemos empezar con las universidades, porque si los maestros que se están graduando no saben más de los que se graduaron hace 30 o 40 años, no estamos progresando en nada. Necesitan especialmente enseñar a los maestros de educación especial, a los maestros de lectura. Estos son los maestros que necesitan saber lo que es la dislexia. Tengo algunos amigos que regresaron a estudiar en la universidad y dicen que aprendieron más acerca de la dislexia por mí que por las clases que recibieron. Uno de ellos obtuvo su diploma en educación especial y me comentó, creo que por mucho solo tuvimos cinco minutos acerca de la dislexia. Esto sucede en estos tiempos, pero yo hubiera imaginado esta situación hace 20 años, no ahora. Todos los maestros deberían de tomar un curso de dislexia antes de graduarse. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué es lo que no ayuda? Lo digo porque he hablado con muchos maestros de secundaria y preparatoria que comentan, no puedo creer cuántos alumnos de secundaria y preparatoria hay, que solo pueden leer como si fueran alumnos de tercero. ¿Qué es lo que debo hacer con ellos? ¿Cómo les puedo enseñar ciencia si no pueden leer el libro correspondiente? Por eso no son solo los maestros de primaria quienes tienen que tener este conocimiento. Todos los maestros en escuelas públicas o privadas deben de tener una clase de dislexia antes de que lleguen al salón de clase para que entiendan lo que están viendo y lo que necesitan hacer y puedan alertar a los padres para que ellos puedan intervenir pronto. Cuando me preguntan qué podemos hacer con los niños que tienen dislexia, la primera cosa que quiero que el mundo sepa es que existe. Es una organización diferente del cerebro, que es un cerebro maravilloso, un cerebro que ha existido antes que la lectura. Así es, que lo primero es la reconceptualización de la dislexia para todos. La segunda es que el entendimiento esté disponible para el niño, para el padre, para los compañeros, los maestros y el sistema escolar, no solo en este país, sino en todo el mundo. La literatura afecta a todos. Nuestros niños con dislexia no deben ser privados del acceso a la literatura. Este cerebro es probablemente uno de los más interesantes en su especie y no podemos perder su contribución dentro de la sociedad. Pienso que en esta época, con más de 20 o 30 años de ciencia, que han probado que la dislexia existe, que no es escritura o lectura al revés, y que hay un método real que ayuda a los niños a aprender, ha llegado el momento de parar el ciclo. Necesitamos que los padres hablen. Es por esta razón que hemos formado grupos denominados Decoding Dyslexia. Queremos que el entendimiento acerca de la dislexia crezca. Esperamos que los padres investiguen y ayuden de una manera constante más rápido de lo que nosotros pudimos obtenerla y también queremos estar seguros de que estamos compartiendo nuestras historias con los legisladores y con las personas que tienen el poder de hacer cambios efectivos. Desde el punto de vista de nuestra misión, hemos desarrollado metas para unificar la definición de dislexia dentro de los códigos gubernamentales de la educación, para pedir un examen a temprana edad, pronta intervención, Entrenamiento a los maestros y acceso a la ayuda tecnológica. Dislexia es un problema universal que afecta a un 20% de la población. Eso es mucha gente. Todos los salones de clase tienen por lo menos un alumno que tiene de algún modo problemas para leer, escribir o deletrear. Los padres se sienten frustrados porque no entienden el por qué. Y los maestros quieren ayudar a esos alumnos, pero no saben cómo. La palabra dislexia puede cambiarlo todo, pero requiere conocimiento, entendimiento y ayuda para continuar. Padres, es verdaderamente importante saber que nunca es tarde para obtener ayuda para su hijo con problemas de aprendizaje, no importa la edad. Una vez que la persona es diagnosticada, ustedes pueden encontrar ayuda. Sus hijos podrán leer mejor y podrán volver a tener autoestima. No es una situación perdida, pero requiere trabajo de su parte. Ustedes tienen que investigar, tendrán que educarse al respecto para que puedan aprender a ayudar a sus hijos de la mejor manera y ser su defensor en la escuela. Maestros, ¿cuántos de ustedes tienen alumnos que parecen muy inteligentes pero que tienen dificultades? ¿Cuántas veces se han pegado contra la pared tratando de encontrar la manera de ayudar a ese niño? Creyendo que hay una respuesta, pero no saben en dónde encontrarla. Pongan manos a la obra y aprendan más acerca de la dislexia. Ustedes pueden ayudar a los padres dándoles una respuesta y pueden ser la razón que el alumno con dislexia encuentre el camino del éxito y no el camino lleno de obstáculos. Escuelas, si su primer función es educar a todos los niños, entonces no pueden cerrar los ojos a algo que afecta a uno de cada cinco niños de la población escolar. Dislexia es real. Por favor, entiendan que entre más pronto es diagnosticada, es mejor. Ahorrarán tiempo y dinero. Y lo más importante, pueden quitar las piedras del camino que el estudiante con dislexia encuentra cuando quiere alcanzar su potencial total. Legisladores, Ustedes tienen la habilidad de aprobar leyes para que todas las escuelas hagan exámenes para la dislexia a todos los alumnos y de esta manera proveer a aquellos que sean diagnosticados una instrucción científicamente aprobada. También tienen la habilidad de aprobar leyes que requieren que todos los maestros tengan por lo menos un curso acerca de la dislexia para que los futuros maestros estén preparados para llenar las necesidades de sus alumnos. Con todos los estudios que existen acerca de la dislexia, no hay razón para que un niño que tenga problemas para leer, escribir y deletrear no pueda tener la ayuda para ser un estudiante exitoso. Por favor, visite nuestra página Embracing Dyslexia, en donde encontrará cadenas a otras páginas que proveen más información acerca de la dislexia y las organizaciones que han hecho posible que haya más conocimiento acerca de ello en el mundo entero. Todos los niños merecen la oportunidad de tener éxito. Nosotros podemos hacerlo, nosotros debemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo juntos.